El primer tren de la nueva ruta de la Northern Line partió de la central eléctrica de Battersea a las 5 y 28 de la mañana de hoy, después de un proyecto de 1.100 millones de libras esterlinas. Luego arribó a la otra estación nueva, Nine Elms, antes de llegar a la parada existente de Kennington. El alcalde de Londres, Sadi Khan, dijo que los servicios jugarían un papel importante en la recuperación de la capital. Kant señaló que estaba orgulloso y agradecido de que el secretario de transporte, Graham Chaps, se uniera a uno de los primeros trenes en dar servicio a la central eléctrica de Battersea. Y es que los funcionarios se han visto envueltos en una larga disputa por la financiación del transporte de Londres. Indicó el alcalde que: Es genial ver la diferencia que hace el trabajo en equipo. Es genial ver la diferencia que hace la inversión en infraestructura en relación con el desbloqueo de trabajos y hogares. La mayoría de las cosas que usamos hoy en día se construyeron en todo el país. Cada libra que gastamos en el metro, 55 peniques van al resto de la nación. Esta es la primera gran expansión del metro desde que se extendió la línea Jubilee a finales de la década de 1990. La autoridad del Gran Londres solicitó un préstamo de mil millones de libras esterlinas para el proyecto, que se financiará a través de tarifas comerciales del área local y alrededor de 270 millones de libras esterlinas de contribuciones de los desarrolladores. Un grupo de entusiastas de los trenes, personal del TFL y periodistas se reunieron antes del amanecer bajo la silueta de la Central Eléctrica de Battersea, cuando las puertas se abrieron al público por primera vez justo después de las 5 y 20 de la mañana. Más de 100 personas se apresuraron a vacar a la plataforma para tomar el primer servicio a Kennington. La construcción importante del túnel de dos millas entre Kennington y Battersea comenzó en el año 2015. Inicialmente, habrá un servicio en horario pico de seis trenes por hora, cayendo a 5 por hora durante los periodos de menor actividad. La frecuencia de los servicios se duplicará a mediados del próximo año. TFL estimó que los nuevos servicios respaldarían 25.000 nuevos puestos de trabajo y 20.000 hogares nuevos. La apertura de dos nuevas estaciones eleva el número total de la red a 272.